más, mis osos y mis osas, ¿cómo están? Bueno, estamos en un maravilloso día cerca de la Tacita de Plata, en una ciudad bonita y maravillosa, incrustada en las montañas de Medellín, así digo yo en todos los videos. Bueno, muchachos, hoy vamos a hacer un video muy interesante. Como saben, yo estoy vendiendo esta moto. Ustedes ya hay una persona muy interesada que parece que la va a comprar. Les voy a dar algunos tips para que ustedes conozcan absolutamente qué es lo que tiene toda la moto, cómo la pueden sostener en el tiempo, bueno, y cómo finalmente, si usted en algún momento quiere vender su moto, la pueda vender. Listo. Entonces vamos a comenzar, señores, de adelante hacia atrás, muy sencillo. Bueno, les quiero contar algunas cosas que yo le he puesto a la moto y que me sirven porque son prácticas. Una de ellas es este adhesivo que tengo sobre la cúpula. Esta cúpula viene transparente. ¿Qué pasa? Algunas veces, como el sol está dando de frente, esto se refleja la luz o el brillo del sol en los ojos de uno y hay veces es molesto. Con este adhesivo que yo le puse acá, normalmente no me pasa. Pues tiene que ser ya que esté de malas en el momento que el sol me esté dando. Pero por eso le puse este adhesivo. Una cosa muy sencilla, muchachos. Un adhesivo que vale 3.000 pesos. Fui, lo cogí, lo corté, lo puse y listo. Me ha servido perfectamente. Otra cosa que tiene la moto y que quiero que la conozcan porque muchas personas no lo saben, es que yo nunca le toco el sistema eléctrico a la moto. Le pongo una exploradora como estas, ahí la ven, tiene tres intensidades, ahí pueden ver la otra. Esto en realidad no es una exploradora portátil, esto es una lámpara para cámara GoPro o una exploradora para GoPro. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Se lo pone encima la GoPro y comienza así como a filmar en la noche. Yo utilizo esto, ¿por qué? Porque el haz de luz de esta cámara me da sobre esta parte de abajo, que me parece muy buena para ver baches. Cuando usted va en el camino por la noche, la luz de la moto se refleja al frente, entonces hay una parte ciega acá. Por eso es que yo la utilizo ahí. Usted también podría ubicarla hacia más arriba y puede que le ilumine un poco. Pero la verdad es que esto me ha resultado a mí súper útil, sobre todo en caminos por la noche. Y en ciudad, para que lo vean, eso es una belleza. Se la quita y se la pone y se carga con el computador. Así de sencillo, o con un cargador que tenga USB. Lo más sencillo del mundo, muchachos, o con un cargador de celular. Fácil. Otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, esta luz es buena, pero digamos que no es la que refleja más, pero eso pasa en todas las motos. Entre más bonito quiera un diseñador mostrar la farola de la moto, menos luz va a reflejar. ¿Por qué? Porque esto no son camiones. Entonces esto, para poner una exploradora bien grande, y que eso, como con la trompa de un sapo, eso no va a pasar, muchachos. Eso no lo hace uno, sino porque uno quiere. Pero los diseñadores no ponen eso así. Por eso la moto es un complemento de diseño completo. Otra cosa es que las llantas de la moto han sido buenísimas. Eso agarra en el piso, eso agarra en lodo, eso agarra en todas partes. Me encantan estas llantas, me enamoraron. Por eso la próxima moto que yo compré va a traer de esas llantas. Pero es porque la marca se las pone. Si no las tuviera, yo se las compraría. Así de sencillo. Otra cosa que yo le puse a la moto solo para que se vea bonita. Esto no es un tema práctico. Esto no le va a dar más caballos de potencia. Esto no le va a dar absolutamente nada más. Se va a ver linda. Y lo que queremos es que el complemento de la moto se vea lindo. Son estos pitillitos que han pegados en los radios. Usted va a un almacén de motos, pide los pitillos para los radios. En otros países creo que llaman rayos, pero pues depende de la cultura, usted me entenderá. Esos pitillos valen 20.000 pesos. Si usted lo convierte a dólares, ¿valen qué? Como 6.5 dólares. Es una cosa baratísima y usted mismo se lo pone. No tiene que pagarle a nadie para que se lo ponga. Disfruta y comparte un tiempo tranquilo en esto. Otra cosa que yo le puse a la moto que me ha resultado muy, pero muy útil, son estos retrovisores. Estos retrovisores son buenísimos, son los más baratos, son unos retrovisores genéricos, son redondos. Porque los retrovisores originales, a mí me parece que salen muy mal. ¿Por qué? Les vibra mucho el vidrio, uno no tiene un rango de visión tan amplio. Bueno, digamos que hay gente que le gusta, pero obviamente son los que tienen los hombros así estrechos, pues, que andan como si tuvieran las rodillas torcidas. Yo, la verdad, soy como de espalda ancha y por eso le puse estos, porque veo todo a mi alrededor, que eso es lo más importante, muchachos, la seguridad. ¿Qué le puse yo a la moto? Le puse, digamos que este soporte de celular, es un soporte de plástico que vale 20.000 pesos.
muy barato, pero muy bueno. Este berraco soporte sí es bueno, muchachos. Se pega y se despega como uno quiere. Entonces uno no tiene problema. Antes uno dice, ay, de pronto me lo roban, y se lo quita todo ahora. Pero la verdad es que uno después dice, ah, pues que se roben eso y se lo van a robar. Y uno se lo deja puesto y nadie se fija en eso. La exploradora sí hay que quitársela en los parqueaderos porque ya de pronto la lleva. Esa cuesta más o menos 120 mil pesos. Para que lo tengan en cuenta, entonces esa no se puede dejar por ahí. Solo la saco cuando voy de camino en noche. ¿Listo? Porque hay ocasiones en las que uno no sale en el día, entonces ¿para qué salir con eso ahí puesto? O le lleva uno en la maleta, que es lo importante. El protector de tanque, esta moto trae un protector de tanque buenísimo. Digamos que este protector de tanque me sostiene el canguro o la riñonera, como decimos acá en Colombia, porque uno siempre carga sus herramientas, carga su billetera, carga su platica, sus llaves, sus cosas ahí, entonces es muy bueno. Y las calcomanías laterales protegen perfectamente el tanque. Este tanque nunca se me ha caído de la moto, nunca he tenido pues como un problema de eso. Digamos que yo soy una persona más bien estable, que preveo las cosas antes de que sucedan, entonces trato de manejar pues a la defensiva, que así debería manejar todo el mundo. Listo, muchachos, vamos a seguir hacia atrás. En el mofle atrás, que todos lo conocen, digamos que cuando uno utiliza impermeable, a veces se le derrite un poquito el impermeable y se mancha. Es difícil quitar esa mancha. Yo quité el protector, es este que está a este lado acá, pues ustedes no lo ven. Traté pues de limpiarle toda la capa, pero no me dio. Es una cosa normal que pasen en las motos, pues esto no es un mofle de fibra de carbono ni ese tipo de cosas. Es un mofle común y corriente. Simplemente uno tiene que disfrutarse de las cosas. Una cosa muy importante que usted tiene que tener en cuenta es ponerle el protector de placa, porque la vibración en estas motos coge estas placas y las revienta, las rompe. Entonces es importante que lo tenga en cuenta, porque algunas placas se ensucian o se manchan o se van pelando, porque a veces le caen piedritas, hay veces pasa cualquier cosa y pues le quitan a uno la pintura. Esto, digamos que es de un aluminio o es una lamita muy delgada, entonces por eso tiene que ponerle el protector de placa. Ahora, una cosa que Giro no le va a usted a dar, no la va a encontrar en ningún lado, pilas pues con eso, y no se la va a encimar, son los pescaditos para ponerle a las direccionales. ¿Y por qué hay que ponerle pescadito a las direccionales? Porque estas direccionales suban por dentro y ahí se mantienen llenitas de agua. Entonces, si usted quiere, las desarma, les echa silicona y devuelve las pone. Yo no lo he hecho, porque la verdad es que cuando hace sol simplemente se seca por dentro y listo. Pero no me sulfata ni el bombillo de la direccional ni nada. Además, ese bombillo de la direccional cuesta 1000 pesos. Por hecho, no cuesta casi nada. Cuesta un centavo de dólar más o menos. Entonces, relájense con eso, listo. Esta moto, sus direccionales son buenas, yo nunca he tenido problemas con ellas, sobre todo porque nunca se me ha caído al piso. Ok, la cadena de esta moto es buenísima, solo la he tensionado una vez en 3500 kilómetros, eso me parece muy bueno. Le puse esto es como un protector para golpes, pues, por si se cae la moto. El de este lado, pues, como que se reventó solo, pero el de este lado, pues, funciona ahí. Eso lo único que hace es que usted tenga que desapretar la llanta atrás con un reche especial. Listo, no la puedes apretar con una llave de aflojar tuercas. Entonces eso es lo que tiene que tener en cuenta a la hora de poner eso. Muchachos, vamos a hablar de lo que todo el mundo quiere saber, y es acerca del aceite del motor. El aceite del motor lo cambió Giro, le puso un 20W50. Entonces ustedes dirán, pero tan raro ese Giro, hombre, ¿por qué cambió las condiciones? Cambió las condiciones porque analizando con expertos y con personas que tenían esta moto en las condiciones de calor y de frío de acá, quemaba muy rápido el aceite. Entonces estaba comenzando a dañar motores o dañaba válvulas o cosas como eso. Eso no pasaba en todas las motos, pasó en algunas. Después se dieron cuenta que eso pasaba en algunas motos porque cuando ensamblan los motores, me imagino que en la China, en una empresa que se llama Chanchinchón, alguna cosa así, porque todos los motores vienen de la China. Yo no vaya a creer que eso lo hicieron allí en, no sé, en Santander o donde tienen la planta de Giro, no sé dónde estará. No crean que allí ensamblan motores. Los motores vienen de la India los compra, los llevan allá y los mandan para acá, listo. Donde ensamblan los motores, le instalaron algunos elementos que tenían, digamos, que unos materiales que no eran de fina calidad. Entonces, cuando trajeron el lote de motos, esas motos comenzaron a fallar. Simplemente la garantía cumplió todo eso, cambiaron motores y toda la cosa.
Reparar un motor de una moto como estas está más o menos entre 1.600.000 y 1.800.000. Por eso es importante que siempre acuda a la garantía, que siempre lleve la moto a la garantía. Ellos quieren mejorar su servicio y en este momento están tratando de hacer las gestiones para mejorarlo con las personas que distribuyen sus motos. No crean que la empresa los dejó solos totalmente, no. Ellos están haciendo sus gestiones para mejorar su servicio. Es una empresa y quiere prosperar como todas. Listo. Ahora, yo le eché el 10W30 de la marca Ippon Catan, según las especificaciones del fabricante. Solo que de esa marca. Me ha resultado buenísimo, ha reducido vibraciones, las válvulas suenan menos. Hay que entender que esta moto cada 3.000 kilómetros hay que llevarla para que le hagan una calibración de válvulas. Eso es muy importante, muchachos. Porque cada 3.000 kilómetros, según la marca, se le deben calibrar válvulas a esta moto. Esta va para la tercera revisión. Y ahí entramos en otro tema muy importante. La primera revisión la cumple todo el mundo cuando cumple 500 kilómetros, que es el tiempo de asentamiento del motor. Aunque yo les voy a decir una cosa, yo asenté ese motor más o menos 1.500 kilómetros. Por eso es que a mí no me jode. Y eso no me lo recomendó la marca. Yo andé a menos de 5.000 revoluciones durante 1.500 kilómetros. Es muy aburridor, pero así es. Ahora, en bajada usted puede llegar más o menos a 75, 78 kilómetros por hora, a menos de 5.000 revoluciones por minuto. Pero es importante que siempre trabajen la moto de esa manera durante los primeros 500 kilómetros. Después de eso le dicen, lleve la moto cada 3.000, cada 6.000, cada 9.000. Pero ¿qué pasa? Que uno normalmente no anda tanto. A no ser que sea una persona pues que ande más con que un perro con tres pelotas, oiga, que eso para arriba, para abajo, que una cosa, que la otra, no. Uno no anda tanto. Y ahí entra la otra parte. Cada 3 meses hay que llevar la moto a garantía, para que lo tengan en cuenta. Cada 3 meses. Entonces esta moto va para el tercer mantenimiento. La llevé a los 500, la llevé a los 3 meses, que eran más o menos 2.100 kilómetros, y ya tiene 3.500, la va a llevar a mantenimiento y le van a calibrar válvulas y le van a hacer de todo. En este momento, el selector de cambios solo marca la neutra y los otros no los está marcando. Pero no está varada la moto anda. Entonces yo les recomiendo que con cosas como esas, se esperen un poco. Lleven la moto al mantenimiento general y simplemente lo digan. Eso seguramente hay que organizar el selector de cambios. Listo, no hay ningún problema. O bueno, como se llama eso, pues, el que manda la señal para que muestren los cambios. Ya, es un repuesto común y corriente, se lo traen, pero ustedes no tienen la moto varada. Entonces, no se alarmen, ni se pongan tristes, ni pongan el grito en el cielo, ni digan, esa es la peor moto del mundo, porque no, señores. Uno tiene que manejar las máquinas de esa manera. Hoy en día, todas las máquinas fallan, todas tienen sus problemas. Vaya, pregúntale a los de KTM cuánto sufren. Vaya, pregúntale a los de Suzuki cuánto sufren. Es lo mismo en todas las marcas. Entonces uno tiene que hacerle buen mantenimiento a su moto para poder tenerla en óptimas condiciones. Yo estoy vendiendo la moto y la estoy vendiendo porque sé que estoy vendiendo un producto bueno. Yo mismo le hago muchos mantenimientos a la moto. La limpio, la brillo, la encero, todas las cosas. ¿Qué le recomiendo? Para vender la moto hay plataformas de venta. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Tirar publicidad por redes sociales, que es lo que se está moviendo. Y cuando vaya a mostrar la moto, tenga todos los papeles al día, listos para mostrárselos al que se la quiere comprar. Y la otra cosa, muchachos, es que la laven y la brillen. Eso no es como el primo barriendo que llega y va a vender la moto sucia, no. Tienen que vender la moto limpia, porque cuando una persona le está comprando algo, se lo quiere comprar en las mejores condiciones. Entonces bríllenla, saquen el tiempo, páguenle a alguien para que se las ponga bien bonita, la engrase, le eche cositas. Porque así es que hay que mantener la moto siempre. Esos son mis dos consejos a la hora de vender una moto. La moto no ha tenido fallas, no ha presentado problemas, no ha tenido absolutamente nada. Que sea pues como extrañar. Seguramente ustedes habrán visto mis videos. En uno de ellos, les voy a contar el caso, se quemaron los discos del clutch. Del otro lado pues, se quemaron los discos del clutch. ¿Por qué? Porque la moto se calentó tanto por un sobreesfuerzo que simplemente le quemaron y ya. Se trajo la moto hasta Medellín, hasta un centro de servicio, le cambiaron los discos del clutch y adiós piojos. No había nada más que hacer, muchachos. Así de sencillo. Entonces hay personas que tienen malas experiencias con la moto, pero lo normal es que la moto salga muy buena. Y se ha vendido mucho en Colombia, ya se están viendo demasiado. Y son las doble propósito que están en este momento en la categoría a tope.
todas traen problemas, pero recuerden, el mantenimiento que usted le da a la moto, eso es lo que determina el futuro de su moto, la vida de su moto. Es simplemente así de sencillo. Acuérdense, tensionar cadena, lubricar guayitas, hacerle mantenimiento, lavarla, no ponerle la manguera, los contactos eléctricos, porque la puede echar a perder. Y la batería se organiza de vez en cuando. Esos son mis consejos. Yo soy el Oso Giraldo. Como esta ya se va, vendrá una moto nueva con otros problemas y otras cosas deliciosas que analizar. Haremos 100 videos en ella, porque este ya cumplió los 100 videos. Le agradezco mucho su atención, le agradezco mucho que le dé manito arriba. Me puede seguir en mis redes sociales, en Instagram, Oso Giraldo, y en YouTube, le puede dar manito arriba. Si quiere le da manito abajo, pues es como envidia, pues, porque yo realmente lo que le estoy haciendo es ayudándole. Pero le puede dar manito arriba, me puede seguir. Yo monto videos constantemente de rutas en ciudad, de comentarios, de cosas que me parecen interesantes, de cosas locas. Muchas gracias, y como siempre dice el Oso Giraldo, con esta belleza de máquina, mucha, pero mucha buena suerte. Aún una cosa es que cuando aguantan mucha agua, eso se le mete por acá el agua y hay veces usted se moja el pantalón. Eso sí la deja mucho tiempo pues en el agua. ¿Listo? Pero eso pues no tiene problema. Si quiere le pone un forro, si quiere la deja así como yo, pues a mí tampoco es que me importe estar mojado en las piernas. Pero acá no es que yo a todos los días. Nos vemos, muchachos. Mucha suerte.